Vamos a ver un lugar histórico importante que está a las afueras, muy importante. También vamos con conductor y con guía, que es Dean, la acabamos de conocer y ahora os la presentaremos. Así que bueno, empezamos ya el día. Y los túneles de Puchi se encuentran en cualquier provincia de esta ciudad, pero porque visitamos este pueblo, sí, porque los túneles aquí son los más largos, es un sistema de los túneles de Puchi. La gente pensaba que los túneles de Puchi estaban construidos durante la guerra contra los americanos. Sí, usamos, pero los últimos años de la guerra contra los franceses, la gente ya empezaron con los primeros metros de los túneles de Puchi, pero como ese momento los franceses, durante los últimos años de la guerra contra los franceses, ellos bombardearon muy fuerte, muy intensamente esta zona. La gente de esta zona empezó a hacer refugio bajo de las casas. Ahora imaginamos, si nos quedamos en un refugio un día, dos días, tres días, tenemos que hacer. Vivir ahí, claro. Sí. Hay que conseguir una forma para vivir. ¿Sí? Entonces empezamos a hacer conexiones entre los refugios. ¿Sí? Para organizar, para cooperar, comunicarnos, ¿sí? Planificar. Y sí, entonces poco a poco, durante 20 años contra los americanos, el sistema de los túneles de Puchi se ha convertido en más de 250 kilómetros por todo este pueblo. No solo algunos metros, ¿sí? Los enemigos, ellos pensaban que solo algunos metros los túneles de Puchi. No, es una ciudad subterránea. Sí, es una ciudad subterránea. No hay ningún mapa, no existe ningún plano mapa para guiar. Y en ese momento tampoco no había ninguna persona trabaja como guía. Ni un GPS. ¿Eh? Entonces, ¿cómo los vietnamitas podían recordar la situación exterior para hacer el interior? Sí. ¿Cómo podía moverse por dentro de los túneles? Como lo que me contó mi papá. Funciona así. Por ejemplo, yo no necesito ningún mapa, pero yo sé cómo llegué a la casa de mi mejor amiga. Cuando quería llegar a casa de otra persona, la que no conozco dónde está su casa, ¿cómo? Preguntó, ¿sí? Por ejemplo, preguntó a mi amiga, oye, ¿sabes dónde está la casa de Susana? Y me enseña, así funciona lo mismo en los túneles Puchi. Entonces no existe ningún mapa, en realidad no es así. No, porque, como digo yo, cada persona excava su propio refugio. Entonces, el sistema de los túneles de Puchi no fue diseño por un arquitecto famoso o un personaje, no. Fue construido por la gente aquí y cada persona tiene su forma propia para excavar los túneles Puchi. Entonces solo entra y sale. Vale. No sigue entrando. No, pero puedo seguir y salir por allí.
Sí. Pero no, no lo hago. No, no, no. Muy bien, ahora. Nene, tienes que volver a Barcelona. Voy a mostrar cómo entra como los guerrilleros. Lo más importante es cuando entramos, ¿sí? Cubrimos la tabla con las hojas. La cubrimos bien. La tabla la cubrimos bien. Sí. Y abajo, mira. Lo guardamos la mano aquí, lo cogemos aquí, como así, y enterramos con los brazos rectos, rectos. ¿Estás viva? Salimos. AK-47. So they go with the two people who always go in front, and then with the stick they always put their head because they want to find out the mouth to get inside the tunnel. Bueno, se tiene que cubrir. So whenever they found the mouth to get into the tunnel, two people will sit inside the tunnel, and then they find out the junction, and then they connect the landmines or dynamite in the junction and connect with a wire on the subway and explode the area. Perfecto. But you know that even you stand like about 2 meters away from the mouth, the tunnel. But difficult to seal it. If you mucho calor, eh. Yeah, it will stand like 1 or 2 meters away from here. You can't see it. Las entradas de los túneles de Putin no solo se encuentran en la superficie, sino en muchos lugares. Ahora vamos a ver, vamos a buscar las entradas de los túneles de Putin. Sí, porque por tanto tiempo los americanos, ellos no pudieron descubrir los túneles de Putin. Al principio, ellos sí, ellos se enteraron que sí, había algo raro, sospechoso en esta zona. Y sí, ellos encontraron algunos metros los túneles de Kuching, pero ellos no pensaban que había conexiones. Sí. Sí. Entonces ellos, en principio, ellos bombardearon agua, lanza agua por dentro. ¿Para qué? Para hacer ahogar los guerrilleros aquí. Pero como explico yo, hay muchas salidas al río. Entonces agua entra y sale. Después de una semana, ellos ya se enteraron que No funcionaba así. No. Entonces, ¿qué hicieron los enemigos? Lanzaron bombas químicas. Porque bombas químicas, si lanzamos en un sitio bien cerrado, como los túneles, que sí van a matar personas. Sí, nos afectaron. Sí, nos afectaron, pero como digo yo, que cada refugio tiene un palo de bambú. ¿Y si puedes cerrar? Sí. Entonces solo afecta en un sitio particular. Por eso la entrada la colocamos justo. Sí. Por eso pasa mucho tiempo los enemigos no pudieron descubrir la entrada. Sí. Porque es normal. Si fuera yo, tampoco vuelvo al mismo sitio de la trampa para rebuscar, para excavar, para estudiar qué hay por dentro. Mata cualquier persona. Si ves, pasa como en este señor ya. Ya finito, ya no estaría. Bueno, estaría, pero muerto. Si vemos una entrada bien abierta, hay que cuidar. Y no sé qué es. Que detrás no sabes lo que hay. Por eso sí, se ve como una entrada, pero no nos va a llevar ningún sitio. Allí está esperando. Cada 3 personas puede excavar 1 metro por 1 hora, lo máximo. Entonces, 250 kilómetros de los túneles Kuchi. Y nos cuesta más de 20 años para completar. Mucha gente. Sí. Los guerrilleros, porque no usaron las máquinas de excavar para ahorrar tiempo. No había. ¿Por qué? Y el ruido. Sí. Sí. Los que excavaron los túneles de Kuchi eran los campesinos. De día ellos trabajaban en los campos de arroz y de noche. Sí. Y la tierra. Después claro, de excavar. Sí,
Entonces, ¿qué hicieron con esta tierra? Ellos lanzaron en el campo de arroz. Entonces, de día, ellos labraron la tierra. Entonces, no dejan nada. Y también tiraron en río. Sí. Y los enemigos, también ellos, al principio, ellos usaron las máquinas de excavar para excavar los túneles. Muy buena idea, parece una buena idea, pero lo que pasa en Vietnam, como no tuvimos nada, entonces preparamos para una guerra con el tiempo largo. Pero los enemigos, ellos vinieron aquí para buscar una victoria rápidamente. En las familias de esta zona, una casa y al lado de casa un pozo de agua. Entonces los enemigos no se enteran que los mismos pozos de agua son las entradas de los túneles. ¿Sí? Para entrar en pozo de agua, para entrar a los túneles, ¿sí? Hay que bucear otra vez. Pero claro, el conducto, sí. O sea, el túnel. Pues como ha dicho Din, aquí va un río de agua, esto estaba inundado y al entrar había que decidir si tirar a izquierda o a derecha. Que solamente los combatientes de Vietcong sabían dónde, qué camino seguir y por dónde salir. Lo cual era importante porque era o vida o muerte y no había más posibilidad. Entonces yo ya ver si salgo vivo o muerto. Bueno, no hay agua. Como si la hubiese. Voy a ver si puedo ver algo. Hay una trampa. ¿Y por aquí? Bueno, es que los túneles. Esto es todo muy estrecho, ¿eh? Me hace sudar, ¿eh? Pues es que son súper estrechos, incluso se ve a la izquierda que hay una trampa, porque hay como una cosa de hierro. De noche, al fondo de un río, sandalia, sin forma. ¿Qué significa sin forma? ¿Sin forma? En sí, es esta parte y esta parte. Ah, que son iguales. Es simétrica. Yeah. Entonces deja huella, pero no sabe. No sabe si va o viene. Correcto. Entonces los enemigos, en principio, ellos no pueden saber qué es eso. Es un hueco de hormigueros o una trampa. Y entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Así? Para mirar. ¿Y? ¿Y? ¿Sale? Un tiro. Se queda sin ojo. Esto pardero. Esto es una estrategia de guerrillas que sin poder combatir frente a frente es todo emboscadas, guerrillas y estrategias ingeniosas para poder ir matando poco a poco, pero también, claro, correcto. Está muy bien. El armamento dice que lo traían piezas y lo ensamblaban en los túneles, ¿no? Sí, sí. Para no dejar muestras de que había. Lo que nos cuenta Din, pues hay un montón de trampas, ¿no? Y bueno, es importante. Se supone que esa zona no hay minas, que está todo despejado. Hay otra parte que aún queda y no se puede visitar. Y bueno, es que la complejidad de los túneles y el ingenio que tenían era alucinante. La velocidad de sonido va más rápido por la tierra que por aire, ¿es cierto? Entonces los guerrilleros vietnamitas estaban por dentro. Los sentía vibración de los tanques, de los enemigos viniendo más fácil que los que afuera, ¿sí? Entonces los tanques de los enemigos están en camino de llegar, de venir, ya sabemos, los enemigos, los guerrilleros vietnamitas, ya. A distancia más o menos que pueden estar. Correcto, entonces era muy difícil encontrar a los guerrilleros vietnamitas. Si un grupo de enemigos vinieron aquí con los tanques, sí, porque ya sabemos. ¿Sí? Sí. Aunque me ha contado de la historia para que pueda trabajar como guía, pero él no quiere recordar. No. Sí, fue muy duro para recordar todo eso. Ya me lo imagino. Sí, no solo para él, sino si vuelve aquí,
tiene que recordar los parientes, los amigos, los muertos, claro. Sí. Entonces, pero hay una cosa, a mí me parece bueno, es que los vietnamitas, sí, con todo lo que pasó en la guerra, muy duro, fue muy duro, pero lo dejamos en pasado. Ahora, sí, abrimos la puerta, recogemos a los turistas. ¿Qué crees? ¿Puede acabar la vida de una persona o no? Son solo los palos de bambú afilados. Sí, se coloca por dentro. Eso no son palos de bambú, sí. Algunos. Sí, entonces, ¿sí? Hace daño, sí. Sí. Heridas, pero sí. No mata. No. O sea, que es solo para atemorizar y para bajar la moral. La foto aquella que para se bajar ve la moral. Sí. Entonces, los guerrilleros hicieron las trampas, no para matar a los enemigos, porque creemos que los muertos callan. Y sus compañeros solo tiran en cuerpo muerto y se van. Pero un herido llorar, grita y gritar. Y lo más importante, un herido cuenta de lo que pasó, de lo que sufrió a otra persona, como los guías. Lo que suele salir en las películas, las policías, cuando entra una casa de una persona, ¿qué hacen? Las policías siempre empujan muy fuerte a la puerta o tira una patada. Entonces es una trampa. Es un marco de una puerta y se cuelga esta trampa arriba. ¿Sí? Si los vietnamitas entramos, tocamos la puerta y abrimos la puerta. Nature over here, this one is con cuidado, no va a caer la trampa. Pero si tira una patada muy fuerte, si empuja la puerta, la trampa. Mira. Un poco más con la cámara. Los vietnamitas lo llamamos la trampa de educar a los enemigos. Para que sepa la forma correcta de entrar a una casa, si toca la puerta antes de entrar, si ellos tiran una patada o empuja, un castigo. Bueno, ahora un descansito. Hay aquí un campo de tiro en el que se puede disparar con un AK-47. Nosotros no lo vamos a hacer porque no nos gustan las armas, pero es que se oye, como habéis comprobado durante todo el recorrido. Es un poco peñazo, ¿eh? Pero bueno, está muy interesante, muy interesante. Tomamos ahora agua y continuamos. Van a excavar un pozo de agua hasta en profundidad lo que quiera. Y cada tres túneles, solo hay un túnel conectado, sí. En otro es trampa. Explícame, ¿para qué es ese tubo? Esta caña de bambú, como veréis, es bastante más gruesa, son la que utilizaban para entradas y salidas de aire en los túneles. La verdad que, nunca mejor dicho, son una caña. Aquí vamos a probar lo que supuestamente comían los guerrilleros de Vietcong. Este es un té. Venga. Salud. Por Vietnam. Qué bueno. A ver si no. Lo mochamos con esta salsa, coco, es maní, sal, azúcar y sésamo. Es yuca. Está muy bueno. Cogimos las yucas que salen debajo de tierra. De lo que han excavado. Sí, entonces los guerrilleros vietnamitas no tuvieron que salir arriba para cosechar arroz o maíz, ¿sí? La cosecha estaba aquí. Entonces, qué ¿cómo bueno cocinar sin dejar salir humo? Es difícil, ¿sí? Entonces tenemos una idea. Es cocina. Se cocina en una sala. Esta sala se hace una conexión a otra sala.
Y en esta sala se colocan muchas hojas mojadas. Un filtro. Sí, como un filtro, sí. Saca el humo, el olor de comida, todo eso. Y sigue pasando por varias salas antes de salir en arriba, ¿sí? Entonces, cuando salen, salen muy fino y no, casi no se ve. Y normalmente la cocina aquí, la gente lleva, los guerrilleros lleva humo hasta muy lejos para que si los enemigos se detectan en humo, no sabe dónde está la cocina, porque en humo nos llevamos, lo llevamos ya, está muy lejos. Vamos ahora a entrar a un túnel, no es original, pero que es una musealización para recrear cómo era, más grande, así como el doble de lo original, pero para nosotros, para hacerse una idea, va a ser suficiente. Bueno, me has prometido de que vamos a salir a salvo. Bueno, aquí entran los valientes. Yo no puedo porque si la caí de cuclillas, el dedo se queda cansado. ¿De movimiento? ¿Fin año? ¿Qué es por un momento? ¿Qué es por un momento? Tiempo y tal, y sí, es de grande, o sea, pues ir en cunclillas, pero ahora pensar que eso era tan estrecho y tan lejos que hace aquí, así que ahora no, no hace poco, ¿vale? Bueno, primera prueba superada. Ahora vamos a hacer nuestra segunda incursión. Hay tres túneles, hemos hecho más corto, vamos a hacer ahora más largo. Vamos aquí de nuevo. Aquí siempre acompañado, no puedes hacerlo por tu cuenta, menos mal. Va muy rápido. Va. Entonces. Va. Okay, keep going, let's go.
¿Qué tal vas, Dean? Aguantando. Ay. Bueno. Madre mía. ¿Qué tal vas? Bien, bien. Bueno, yo también. Uy. Así puedo salir. Respira arriba. Ah, está para respirar. Ahora no puedo subir. Ahí vamos. Ok, right here, 60 meters. Mm-hmm. That's almost 100. 14 meters more. Too smaller. Ok. That you have to draw. Ok, we go. O sea, más que, pequeño. O sea, que por aquí tengo que gatear, ¿no? Sí. Vale, ¿y son 60 metros? Y más pequeño. Más pequeño. Sí, sí. Y gate. Sigue. Venga, va. Ok, let's go. Ostras. Sí que va en serio, ¿eh? Tengo que guardar el móvil. Cuidado con el móvil. Sí, lo que guardo. Ay, ostras, así que qué va a hacer. Ok. Bueno, hemos sobrevivido. Qué calor. Anda, ayúdame. De repente, así que hay un tramo que está muy estrechito. Después ya. Ok. Come on. Este túnel es muchísimo más largo. Sí que tiene la sensación de agobio. Yo no tengo claustrofobia. No tengo. Pero que sí que te das una idea de... Entras y estás ahí una hora. Terrible. Bueno, prueba superada. Y ahora hay que ir hasta donde hemos entrado. Madre mía. Ahora nos acaba de enseñar Dean de forma musicalizada cómo fabricaban las bombas, que usaban también material explosivo no había explotado como las bombas, y así las reciclaban en bombas caseras. La verdad es que se aprende un montón con una guía como ella, así que os recomendamos que aquí venir con un guía, porque por tu cuenta pues te pierdes muchos detalles de este lugar que es tan importante. Y sobre todo con Tim. Sí, la verdad es un placer descubrir todo esto. Y ya hemos acabado la visita, y allá pues vamos a aprovechar que nos ha recomendado ver un espectáculo de la misma compañía que vimos en Hanoi, de Loom Production, o sea, es otra obra de inspiración vietnamita. Y así pues conocemos otro ámbito cultural, artístico, escénico de Vietnam. Y esto lo veremos mañana, será una sorpresa. Muchas gracias. Ahora ya llega por fin la hora de comer. Nos ha recomendado Dean este restaurante que, a pesar de que es turístico, está cerca de los túneles y se puede comer bastante decentemente. Incluso tienen comida vietnamita. Nos hemos pedido bastante comida. Nos hemos pedido cada uno una ensalada y luego un plato de pescado. Vamos a ver qué tal. La mía es una ensalada de banana, que no veo por ningún lado la banana, y pollo. Tú te has pedido una ensalada de langostinos y pollo. Así que, ¡vamos a comer! Igual nos hemos rayado con esta cosa. ¡Qué bien! Bueno, pues
Pues así ha quedado el plato de comida, que era un pescado cocinado con soja y jengibre, espectacularmente bueno, muy bueno, a pesar del calor. Pero bueno, ay, bueno, ¿te ha gustado? De verdad recomendable, muy bueno, de sabor y el pescado del mejor que he comido. Así que una comida deliciosa para tomar fuerzas y seguimos visitando ahora ya hacia Saigón, Ho Chi Minh, a la ciudad. Nuestro espíritu deja nuestro cuerpo. Los dragones vietnamitas lanzan agua para ayudar a los campesinos. Vale. Sí. Vamos a probar el Rao Me. Sí, Rao Me, correcto. Bueno, se pincha. Es un...